Because I'm my Australian mouse refused to make refused to develop the habit to speak Spanish, so I'm sorry, I need for Y como tengo una lengua, una boca australiana, pues que se rechaza, que se niega a hablar español, pues necesito calor. But I'll be listening for mistakes. Pero me va a vigilar, ¿eh? Oh, I'm joking. Okay, so I want to start with a little prayer, okay? Quiero empezar con una pequeña oración. But don't get all holy just because I say the word prayer. Y no es que quiera decir sagrada, eso es prima interrumpir. Don't get all kind of holy, don't get all holy. No penséis que es algo necesariamente religioso porque oigáis la palabra oración. But all a prayer is some words. Porque ¿qué es una oración? Pues una oración son palabras. And these words we're going to say in Tibetan. Y unas palabras que vamos a decir en tibetano. But what else are words but coming from thoughts? Pero ¿qué son las palabras? Las palabras vienen de los pensamientos. And for the Buddha, thoughts means karma. Y de los pensamientos de Buda quiere decir karma. Yeah. So we're going to listen to these thoughts, and so we'll sing the prayer, those of us who know it, but now the thoughts make sense, you have those thoughts in your mind. Entonces, vamos a recitar estos pensamientos, estas palabras, y los que lo sepáis lo recitáis, y el resto, pues simplemente los escucháis para ver si tiene sentido un efecto en vuestra mente. So the first two lines of this prayer are reminding those of us who think we're Buddhist to rely upon the Buddha, the Dharma, the Sangha. Entonces, las dos primeras líneas de esta oración nos recuerdan a nosotros, a los que somos budistas, nos son una alerta para recordarnos de Buda Dharma Sangha. The second two lines are expressing a reason or a motivation for all of us sitting here together today. Y las segundas dos líneas lo que están expresando es la razón, el motivo por lo que estamos aquí sentados hoy. So we're thinking, okay, why are we sitting here? Entonces pensamos, bueno, ¿por qué estoy aquí? Including me, incluyendo yo. To listen to these ideas, Buddha's ideas. Pues estamos aquí para escuchar estos pensamientos budistas. About happiness, about suffering. Sobre la felicidad, sobre el sufrimiento. About our potential. Sobre nuestro propio potencial. And why are we doing this? ¿Y por qué hacemos esto? To take some tools from it to pues use in our life. Pues para tomar herramientas de todo esto y usarlas en nuestra vida. In other words, it has to be practical. Es decir, tiene que ser algo práctico. If we think this is just entertainment, we're wasting our time. Porque si pensamos que simplemente esto es un entretenimiento, pues estamos perdiendo el tiempo. And what are these tools? ¿Y cuáles son estas herramientas? Ways of thinking. Formas de pensar. To apply in our life. Para aplicar en nuestra vida. To help us develop our marvelous potential. Que nos ayuden a desarrollar nuestro maravilloso potencial. And even more than this. Y todavía más. So that we can then be useful to others, help others. Además, para poder ser útil a los demás, beneficiosos para los demás. Because we are all in the same boat. Pues porque estamos todos en el mismo barco. We're all suffering, all crazy. Todos estamos locos, todos estamos sufriendo. All wanting happiness. Y todos queremos ser felices. So we have to learn how to do it first, then we can help others. Entonces tenemos que aprenderlo primero nosotros mismos y entonces luego podremos ayudar a otros. And then we'll sing one more little prayer after that. Entonces diré unas palabras más después de esto. And we're going to make an offering. Es que vamos a hacer un ofrecimiento. We imagine piling up all the wonderful things in this world. You don't know the Buddha's cosmological understanding of a mandala. When you think of all the things in the shops and the corte inglés and all the lovely things, then you imagine piling them all up, offering to the Buddha as he here himself. As a request for the teaching. Entonces, la siguiente oración son unas, es una oración en la que vamos a imaginar que hacemos unos ofrecimientos, aunque no tengamos una idea de lo que es la visión cosmológica del mundo, de lo que es representa el mandala, basta con que imaginemos que amontonemos todas las cosas hermosas que nos atraen, por ejemplo, por todas las cosas que nos gustan en las tiendas, en el Corte Inglés y demás. Entonces, imaginamos que todo esto lo reunimos y lo ofrecemos a los budas como petición para, pues, para poder recibir esta enseñanza. Yeah. Ok, we'll do that. ¿Qué vamos a hacer? Sangye charam sope jornam la jantro parudak nikya tsuchi dadi chanyem kipe sanam ki drola lanchi sangye rupashmo Sangye chadam, sangye chadam, vajam chuvaru dhanikya suchi, dhagi chanyan hipe sonam hi, drodhanche sangye drupashu. Sangye chadam, sangye chadam, vajam chuvaru dhanikya suchi, Dagi chanyen gipe sonam ki Drodha penche sangye drupa sho Sajipa ki jul shing me cho
Shamli Rabli Ji Nideyen Padi Sange Jindu Mite Urwari Drokunam Dag Jimla Imagine that all, that as we say this next little words, that all the Buddha happily accepts our offering. En lo que vamos a realizar las siguientes palabras, pues imaginamos que todo esto que estamos visualizando, pues que el Buda acepta estos ofrecimientos. Idam Guru Ratna Mandala Kamniyatayami. Okay, so I think the talk, I think it's talking about being our own therapist, yes? Being our own psychologist. Creo que el curso es sobre ser tu propia terapeuta, ser tu propio psicólogo, ¿verdad? That was something Lama Yeshe said, you know? Y esto es algo que Lama Yeshe decía. We need to learn to be our own psychologist. Tenemos que aprender a ser nuestro propio psicólogo. So, okay, why would we want to do this? ¿Y por qué queremos hacer esto? Well, I'm not joking. It sounds like good marketing, and it probably is good marketing, but it's true that Buddha is... is a psychologist, best psychologist you can find. Y no estoy realmente bromeando, es una buena publicidad, pero es que es verdad, el Buda es el mejor psicólogo que podamos encontrar. Yeah. Because Buddha talks about the mind, that's his expertise. ¿Por qué? Pues porque el Buda nos está hablando de la mente, esa es su especialidad. Everything comes down to the mind for the Buddha. Todo tiene que ver con la mente. Cuando he would even say everything comes from the mind. Incluso el Buda llega a decir todo proviene de la mente. All the happiness, all the suffering. Toda la felicidad, todo el sufrimiento. And this is not just among humans. Y no es simplemente de la mente humana, no simplemente habla de eso. The term we use, sentient being, in English, is actually in Tibetan, is a very tasty word. El término que traducimos al castellano, por ejemplo, seres sintientes, el término que se usa en tibetano tiene mucha connotación, tiene mucho significado. It's Sem Chen, mind possessor. Dice, el término en tibetano es Sem Chen, que la traducción literal sería poseedor de mente. Yeah, mind having. Tener mente. Eso incluye a todos los animales. All the creatures, all the ants, all the fish. Todas las criaturas, hormigas, peces. And countless other Sem Chens that we can't see. E innumerables otros seres con mente que no podemos ver. In fact, Buddha would say there's not an atom of space where you won't find sentient beings. De hecho, el Buda dice que no hay un átomo en el espacio en el que no encontremos un ser con mente. So the very heart of what Buddhism is about understanding this mind and how it functions. Y la esencia, el corazón de lo que es la enseñanza del budista es conocer cómo funciona la mente, conocer esa mente. Now this word is common in all our cultures, mind. Esta mente es común en todas nuestras culturas, mente. But in order to really understand what Buddha is saying, we need to be precise about exactly what he calls the mind, because it's fundamentally different. Pero para poder comprender lo que el Buda nos dice sobre la mente, necesitamos comprender qué es la mente, porque va a marcar una diferencia fundamental cuando lo entendamos. Buddha's got radically different ideas. Porque el budismo o el Buda tiene unas ideas radicalmente diferentes about the nature of mind, sobre la naturaleza de la mente, how it functions, cómo funciona and its potential, y su potencial and indeed where it comes from. Y de dónde viene. You know, very different. Es muy diferente. And to really understand Buddhism properly, we have to understand this. Entonces, para poder comprender en profundidad el budismo, necesitamos comprender esto. But before we even get into this, let's just remind ourselves what's the right way to listen to these ideas. Pero antes de entrar en detalle sobre lo que es la mente, ¿cuál es la actitud adecuada para escuchar todas estas ideas? You know, probably all having been good Catholics in the past, I was a good Catholic. Probablemente quizás todos nosotros hemos sido buenos católicos en el pasado, yo también era católica. You know, we have all these assumptions about what spiritual teachings are. Y tenemos ciertas asunciones que se dice, ¿no?, de respecto a lo que es la espiritualidad. And because we have the view of a creator, y tenemos por supuesto la idea de un creador. Without thinking, we think, oh well, Buddhism's religion. Listen, we just did prayers. Look, there's holy images. These people are nuns. It must be the same, you know. Entonces pensamos, bueno, el Buda es también un ser superior. Vemos todas estas imágenes, estas dos personas que son monjes. Todo esto es religión. Debe ser algo igual. Debe ser parecido. And in many ways, of course, similar. Y por supuesto, sí, de muchos aspectos es similar. You know, when you hear His Holiness the Dalai Lama talk, all he does is try to find the common ground.
De hecho, cuando escuchamos a Su Santidad el Dalai Lama, él lo que intenta es encontrar el punto de común, el punto de encuentro. But to really understand how to bring Buddhism into our lives, we need to know the fundamental differences. Pero para poder realmente llevar el budismo a nuestra vida, hay diferencias fundamentales. And an absolutely crucial difference is that Buddha is not a creator. Y una diferencia crucial, fundamental, es que el Buda no es creador. And he would even assert there's no need for a creator. He would say that's an unnecessary embellishment. E incluso habla de que no hay necesidad de creador. Eso es como algo, un adorno impuesto innecesario. He's not being rude. He's just this is his view. Y no es que sea rudo el Buda sin más, sino que esa es su visión. Okay, so if he's not a creator, that means this information here, where does it come from? Entonces, no es un creador, entonces toda esta información, ¿de dónde viene? You know, the usual religious idea, because we assert a creator, is it comes from on high, from God. Porque normalmente la idea que tenemos de un creador es como que viene pues de arriba, ¿no? Algo que viene como un dios que viene de arriba. And because we have that, you know, we've come from that view, then we would never question God. Y por supuesto, como hemos crecido en esa cultura, nunca nos hemos cuestionado sobre Dios. But this is not the Buddha's view. Pero esa no es la visión budista. So okay, again, what is Buddha? If he's not a creator and this is not information coming from a creator, where does this come from? What is a Buddha? Entonces, okay, ¿qué pasa si el Buda no es un creador y toda esta información del Buda no viene de un dios creador? Entonces, ¿qué es el Buda? Well, it seems to me there's two options. Entonces parece que hay dos opciones. He's either like, you know, like we, this is how we think in our culture, or anyone can have a spiritual idea. You have a vision yesterday, you had a dream, and then you write a book about it. Y puede, una de las visiones puede ser, pues, una de los aspectos, opiniones puede ser de que, bueno, uno tiene una visión, entra, pues yo qué sé, tiene una especie de visión, ve algunas cosas o tiene una revelación y escribe sobre ello. Yeah, and we think anybody's allowed to have a spiritual experience. You're not supposed to prove it. Porque, bueno, todo el mundo puede tener experiencias espirituales y no tienes por qué probarlas. Well, this is incredibly irresponsible. Pero eso es algo muy, muy irresponsable, increíblemente irresponsable. Intellectual laziness. Es como una pereza intelectual. It's insanity. De hecho, es insano. Yeah. So then the only other option, then, Buddha is either like this, he's some crazy guy who had a vision and wrote it all down. Entonces, es decir, esta puede ser una opinión, ¿no? Que el Buda era alguien que, bueno, que tuvo esa visión, alguien un poco loco y que escribió su experiencia espiritual. And if we think it's this, you should get your money back if you gave any money and walk out this door. Y si esa es la idea que tenéis de Buda, mejor que vayáis, que os devuelvan el dinero y os vais. Because you're wasting your time. Porque estaríamos perdiendo el tiempo. So he's not that. Entonces, si no es eso, let's hope we should check. Entonces, y espero que lo veamos, debemos investigar. Entonces, si no es un creador, so what's the other option? ¿Cuál es la otra opción? Well, guess what? He's like a scientist. Pues es un científico. He is a scientist. Es un científico. I'm not joking. No estoy bromeando. He is actually more similar to Einstein than to any other idea of a religious person, actually. De hecho, Buda es mucho más parecido a Einstein que a cualquier otro líder religioso. If I were Einstein here, I'd be telling you about relativity, wouldn't I? Si yo fuera Einstein, os explicaría sobre relatividad. And where did I get that information from? ¿Y de dónde saco esa información de la relatividad? Well, not a vision. No, not es a dream. De un trance que tengo, de una visión, de un sueño. If that were true, you'd throw me out the door. Porque si fuera así, vosotros me sacaríais de aquí rápido. I absolutely did not make it up. I didn't create it. Y tampoco yo, como si soy Einstein, yo no me lo he inventado, no lo he creado. Out the door again for Porque that. Si fuera así también me tendríais que echar. But what you know Einstein is, because you check up that he's valid. Pero lo que sí que sabemos que es Einstein y sabemos que es válido, it's information that he has found to be true from his own observation. Es que ha encontrado una información que es verdadera a través de su propia observación e investigación. He's not asking you to believe him, is he? Y él no está pidiendo que nos la creamos. He is saying, this is what I found to be true. Él dice, esto es lo que yo he encontrado que es cierto. And here are my methods. Aquí están mis métodos. And now it's up to you to check it out the same way that I have. Y ahora es vuestra responsabilidad el comprobar si es cierto lo que yo os estoy diciendo. This is exactly what Buddha is. Bueno, pues exactamente no eso difference. Es lo que el Buda hace no y difference. No hay ninguna diferencia. So everything that is Buddhism, todo lo que cuando hablamos de budismo, todo lo que es budismo, and you'd better check carefully that what they teach in this place is valid. Y tenéis que comprobar detalladamente que lo que se dice, lo que digo en este sitio sea válido. Because there's plenty of rubbish out there. Porque hay mucha basura in books, por ahí
en los libros, coming out of people's mouths, en las bocas de las personas, that they say is Buddhism. Que la gente dice, atribuye que eso es budismo. And you can't stop people from doing that. Y tampoco podemos frenar al personal de decir todas esas cosas. So the onus is on us to check. Entonces es nuestra, hemos de ser honestos y es nuestra responsabilidad el comprobar. To use our brains, utilizar nuestro to cerebro, carefully, escuchar cuidadosamente, pensar. Because you can't prove it all immediately. Porque no podemos probar todo de inmediato. The same with relativity. Just hearing it for the first time, you can't prove it's true. Lo mismo que con la relatividad. La primera vez que lo escuchamos no podemos comprobar que sea real así, ¿no? So what do you do? Entonces, ¿qué haces? You check on Einstein first. Lo primero que haces es, investiga, reflexionas sobre los trabajos, por ejemplo, de Einstein, lo que él muestra. You check other people who say he is valid. Y también investigas, tomas los conocimientos de otros que dicen que ese señor Einstein es válido. You check scientists who talk about Einstein. Compruebas confirmas con los científicos que dicen que Einstein es válido. And then at least intellectually you have some confidence that the man is a valid person. Y si llevas ese proceso llegas a tener una confianza intelectual que te lleva a darte cuenta de decir sí, es válido. And then what do you do? Entonces, ¿qué haces cuando compruebas que es válido? You open your mind, open your heart, open your ears. Abres tu mente, corazón y oídos. And you listen. Y escuchas. And then what do you do? Entonces, ¿qué haces? You don't just blindly believe it. No tenemos que creer ciegamente. Again, intellectual laziness. Porque eso de nuevo es pereza intelectual. You take it as your working hypothesis. Nos lo cogemos como nuestra hipótesis de trabajo. This is how you work with Buddhism. Y así es como trabajamos en el budismo. You are the boss, not Buddha. Tú eres el jefe, no el Buda. That's the way to listen. Y esa es la forma Now, de escuchar. Initially you might like what you hear. Inicialmente te puede gustar te gusta lo que escuchas. Well, I don't care. Pero no me importa. Because Buddha is either right or is wrong. Porque tienes que ver si el Buda está en lo cierto o está equivocado. He's content. He's found the answers. He figures he's Él found the answers. Ya está satisfecho. Él ha encontrado las respuestas. So he's not forcing us. Entonces no nos está forzando el it's Buda. Up to us. Depende yeah. de nosotros. So we need to. We really. It's so. I can't stress this point enough. Entonces, de verdad, no me cansaré de enfatizar este punto de la necesidad de ser nosotros los que investiguemos. You know, when it comes to spiritual teachings, we lose our common sense, you know. Porque a veces cuando venimos a las enseñanzas espirituales se nos va el sentido común. Yeah. And the other way to listen. La otra forma de escuchar. Again, taking it as your working hypothesis. Y que también tenéis que tomar esto como una hipótesis de trabajo. Is that there cannot be one word that you hear in this room that isn't practical. Es que no vais a escuchar una palabra en esta habitación que no sea algo práctico. As Lama Tsongkhapa, the 14th century lineage Lama of our tradition, says. Como Lama Tsongkhapa, el yogui, el erudito del siglo XIV, fundador de nuestra tradición, uh-huh. dijo. In one of his wonderful poetic Lamrim texts called The Songs of Experience. En uno de sus preciosos poemas de Lamrim llamados Himnos de Experiencia. All the teachings are to be taken as sound advice. Todas las enseñanzas han de ser tomadas como consejos de corazón. Because there is no contradiction between scripture and practice. Porque no hay contradicción entre escritura o textos y práctica. So if this were cooking class, entonces si esto fuera una clase de cocina, all the advice here has to be taken as practical sound advice, doesn't it? Otherwise, what's the point? Todos los consejos aquí tendrían que ser consejos prácticos para aprender a cocinar, porque si no, ¿para qué estaríamos aquí? I mean, just spending all day praising chocolate cakes, what good is that? You want the recipe. Porque ¿de qué nos serviría hasta pasarnos el día diciendo, wow, qué rico está el pastel de chocolate? Lo que queremos es la receta. So therefore, when you have your recipe book, you'd have to say there is no contradiction between scripture, the recipes, and practice, meaning the making of the cake. Entonces, cuando tenemos nuestro libro de recetas, tienes que comprobar que no haya contradicción entre lo que está escrito ahí, la receta, y el pastel que logras hacer con esa receta, I mean, práctica. If you put 14 lemons in the chocolate cake recipe because you like the sound of it, I'm sorry, you won't get a chocolate cake. Porque claro que si echamos 14 limones, o no sé si 40 ha dicho, en el pastel de chocolate, pues probablemente no va a salir muy rico. So okay, you mightn't want to make all those cakes. You mightn't want all those recipes. Entonces tú vas a querer todas esas recetas. And that's okay. You're the boss. Y está bien, tú eres el jefe. Not Buddha. No el Buda. You've got to keep remembering this. Y es algo que tenéis que marcar aquí, fijarlo, recordarlo. So you know, even though I'm going to tell you, you know, we're going to talk about all the things that Buddha says here. Lots of them we won't like. Y aunque vamos a hablar aquí de todas las cosas que dice el Buda, aunque algunas no os van a gustar. But that's okay. Pero está bien. Because again, Buddha's either right. Porque de nuevo tienes que ver si el Buda está en lo cierto o en lo equivocado. The recipes either work or they don't.
si funcionan las recetas o si no funcionan. And it's up to us to find out. Y es nuestra responsabilidad descubrirlo. If we want to. Si queremos. You're the boss. Tú eres el jefe. Okay. So far, so good. Está bien. Okay, so now let's talk about the mind, the way Buddha's view of the mind. Ahora vamos a hablar sobre la mente, la visión budista de la mente. Coming from his own observation. Que viene de su propia observación. His own direct experience. De su propia experiencia directa. Yeah, well, first of all, the word mind is used synonymously in Buddhism with the word consciousness. De hecho, la palabra mente en budismo la usamos como sinónimo de conciencia. Second, it's not physical. Y segundo, no es algo físico. Big shock. Ya el primer contratiempo. Yeah. Because as far as we're all concerned, when we say mind, we point to the brain. Porque hasta ahora cuando hablamos de mente hacemos así, señalamos el cerebro. This is taken as an absolute, unquestioned assumption in all of our modern world. Y esto es como una, de nuevo, una algo asumido ya incorrectamente en nuestro mundo occidental, que mente y cerebro son uno. All our materialist models of the mind, all of our psychology, you know, are based on this assumption that is never questioned. Y todos estos modelos materialistas sobre la mente, siendo una con el cerebro, es algo que simplemente se ha asumido sin jamás cuestionarlo. Now the Buddha doesn't mind. I'm sure he's not disagreeing that we have a brain. Y por supuesto, la idea budista, la idea del Buda sobre lo que es la mente, no contradice que hay un cerebro. And that it plays a crucial role. Y claro que el cerebro juega un papel crucial. But it's not the mind itself. Pero cerebro, digo, mente no es la mente en sí. You ask a great Tibetan yogi who's working on his mind for the last 50 years where his brain is, he probably wouldn't have a clue. Si preguntas a un yogi que está trabajando años y años sobre la mente y le preguntas dónde está el cerebro, igual no tiene ni idea. Okay, so it's not your brain. Entonces, la mente no es el cerebro. The next big shock. El siguiente contratiempo. It doesn't come from anyone else. Es que la mente no viene de ningún otro sitio. You know, the usual views in the world, at least one agreement between the people who assert a creator and the materialist world, there's at least one agreement. Somebody else makes you. Y lo que está, el acuerdo o lo que está asumido en el mundo, y es algo en lo que coinciden quizás las religiones o las tradiciones que creen en un Dios y el mundo materialista, es que alguien te ha creado. You know, as Christians and Muslims and Jews, God created us. Los cristianos, los judíos te dicen, Dios te ha creado. God put a soul there when, you know, the egg and sperm came together. Dios te ha puesto ahí un alma a ese cuerpo, entonces existes. If you're a materialist, your mommy and daddy make you. Y si eres materialista, pues la visión que ellos tienen es tu papá y tu mamá te han hecho. It's like the concept of a creator, isn't it? Es que en cierta forma es un concepto de un Someone creador. Else made you. Alguien te ha creado. And look at the assumption of our ego. Y entonces esa es lo que asumimos o creemos sobre el ego. It's not my fault. I didn't ask to get born. Entonces eso lleva a que tengamos esa idea de decir, bueno, yo no he pedido que me traigan a este mundo, por lo tanto yo no es mi culpa. And this assumption is deep in our bones. Y eso está muy arraigado en nosotros. And for the Buddha, it's the basis of much of our suffering. Y de acuerdo al Buda, esa creencia es algo que abre las puertas a mucho sufrimiento. So we can't argue that our mother and father gave us a brain. Clearly, it's part of our body. Por supuesto, claro que no vamos a negar que nuestro padre y nuestra madre nos han dado el cuerpo y el cerebro, por supuesto. You know, we know our mommy and daddy worked very hard for that egg and sperm to come together. Sabemos que papá y mamá trabajaron mucho juntos para juntar el esperma y el óvulo. And that turned into, you know, your decent working body with a decent working nervous system and brain. We can't question this. Y el resultado de ese trabajo es, pues, tu cuerpo con tu sistema nervioso y la creación de tu cuerpo. But for the Buddha, your parents did not give you a mind. Pero de acuerdo al Buda, los papás no te han dado la mente. So where does it come from if they didn't give it to me? Entonces, bueno, si no han sido los papás quien me han dado la mente, ¿de dónde viene la mente? Well, simple way of saying it is it comes from previous moments of itself. Bueno, pues una forma simple de decir es la mente viene de los momentos previos de la mente. We'll go into this in a minute. Y vamos a entrar en detalle en un momento en esto. In other words, the Buddha is saying that your mind, it comes from the past and is programmed by your past actions, which means karma, and finds its way inexorably to your present mother's. Es decir, you know, lo que el Buda nos está diciendo es que tu mente viene de los momentos previos de la mente, del pasado, que en un continuo fluir conduce hasta el estado presente de tu mente. We come fully programmed, Buddha says, from the first second of conception with all of our own tendencies, our own minds, our own fears, our own anger, our own jealousy, our own love.
De hecho, es decir, venimos como programados por nuestro propio karma, esos momentos de mente hasta el momento presente, y estamos programados por nuestros propios envidias, celos, miedos, preocupaciones, nuestros propios pensamientos. Todo eso nos ha es como que nos ha programado hasta el momento presente de mente. Because this is another point where Buddha is radically different about what the mind is. Y ese es también un punto de vista radical, mente diferente respecto a lo que es la mente. You know, we say brain, it equals intellect. Porque cuando hablamos de cerebro lo igualamos con intelecto, concepts. Conceptos. But then we say feelings or emotions and we point here. Y cuando decimos sensaciones, sentimientos o emociones, señalamos por esta zona. Well, for the Buddha, the word mind covers all of this. Pero para el Buda la palabra mente cubre todo eso. Thoughts, feelings, emotions, unconscious, subconscious. Pensamientos, emociones, sentimientos, conciencia, inconsciencia. Instinct, intuition. Instintos, intuición. The whole spectrum of our inner experiences. Todo el espectro de la experiencia interior. That's your mind. Eso es tu mente. Yeah. They're yours. Son tuyos. They do not come from a mother, father. No vienen del papá y la mamá. They don't come from a superior being. No vienen de un ser superior. They're not physical. Y no son físico. I mean, we can see clearly. Eso de verdad lo podemos ver. Distinctly different views of the Buddha. Distinctly different. Tenemos que es bastante diferente esta presentación del Buda. And in fact, unless we take this as our hypothesis, Buddhism is like a load of rubbish. It's just, it'll fall into a heap of absurdity if we don't hypothesize these ideas. Y tenemos que tomarlo pues eso, como esa hipótesis de trabajo que nos ofrece el Buda y no sorry I didn't get this on the gravis. This if we don't take this view as our hypothesis, Buddhism will just collapses as ridiculous. Vale, I understand. Es decir, si no tomamos esto como una hipótesis de trabajo, todo lo posterior que el Buda, y investigamos en ello, todo lo posterior que el Buda nos muestra se desmorona por sí solo. Because all of Buddhism to be coherent. Porque todo lo que el Buda nos está hablando, to even begin to discuss this concept of karma, which is fundamental to Buddhism, incluso para empezar a hablar del concepto del karma, que es un concepto fundamental en el budismo, we've got to take this assumption that mind is not physical and that comes from before. Toma parte de esa asunción, o de esa creencia de que la mente no es algo físico, sino que viene de sus momentos anteriores. So these ideas aren't complicated. Y estas ideas no son tan complicadas. That we just don't like it. That's all. We resist. Pero no resistimos, no nos gustan. Because one of the first what is assumed by this so clearly experiential. Okay, the clear experiential implication of this idea that your mind is yours is so powerful. Porque lo que implica la comprensión de esta experiencia es algo muy poderoso. You created yourself. ¿Y qué es? Pues que tú te has creado a ti mismo. Like I say, you're the boss. Como antes os decía, eres tu jefe. Now, when it comes to good things, we don't mind that. Y entonces también está la buena cosa de que que no nos importa, we don't mind, de que no nos but we importa. Do not like taking responsibility for the bad stuff. Porque no nos gusta tomar la responsabilidad de los lados oscuros nuestros. So it takes courage. Entonces requiere coraje. But again, like I'm saying, the experiential implication is so delicious. Pero de nuevo, la implicación experimental es deliciosa, es fantástica. Okay. Now the other way, yet another way in which Buddha is so profoundly, radically different about the mind. Two more ways to go yet. Oh no, one more crucial piece. Y otro aspecto más en los que podemos reconocer que el Buda es profundamente, radicalmente diferente. And this is the basis of all of Buddha's teachings, psychology, philosophy. Y que es la base de todas las enseñanzas, psicología, filosofía budista. The potential of the mind. Es cuando habla del potencial de la mente. This is insane. This is insane. Y esto es insano. Buddha's crazy. O el Buda está loco. He says you can become perfect. Porque el Buda que te está diciendo tú puedes He ser says perfecto. You can rid your mind of all neuroses, all ego, all fears, all jealousy, all misery. Porque el Buda te está diciendo puedes deshacerte de tu neurosis, de tu ego, de tu locura, de todas esas historias, puedes deshacerte totalmente de ello. Because all this stuff exists in the mind. Because all this stuff exists. Porque in the todo mind. Eso realmente existe en nuestra mente. And you can fully develop to all the goodness in the mind. Y nos dice puedes desarrollar plenamente todo lo bueno de tu mente. Love, wisdom, compassion, joy, contentment. Amor, sabiduría, compasión, satisfacción, alegría.
This is the meaning of the word Buddha. Y eso es lo que quiere decir la palabra Buda. The Tibetan word Sangye, Buddha. El término tibetano que usamos para Buda es Sangye. The first syllable Sang implies the complete eradication from this mind of ours of all the neuroses, all the misery, all the causes of suffering. El término Sang que quiere decir que a completa extinción de la neurosis, de la locura, de todos esos pensamientos negativos, de todas esas emociones negativas. And the second syllable Gye, Buddha, implies the complete development of all the goodness. Y la segunda sílaba Gye o Da, tal como la traducimos nosotros, implica pues el desarrollo de todas las cualidades. In other words, Buddha's saying, you know, all the good qualities are at the core of our being. They are what define us. En otras palabras, lo que el Buda nos está diciendo es que todas esas cualidades están en el potencial de, son la, como la esencia de nuestro ser. And the negative qualities, the Buddha would say, are not at the core of our being. Y las cualidades negativas que identificamos en nuestra mente no son inherentes, no son esencial a nuestra a nuestro ser, a nuestra mente. They do not define us. No nos definen. They are not who we really are. No son lo que verdaderamente somos. There's this word in Buddhist psychology, I think we need our dictionaries, we never use it in our daily language, and it says that these states of mind, these negative ones, are adventitious. Hay una palabra que no la utilizamos quizás mucho en nuestro lenguaje coloquial, pero que viene muy bien para definir esto, que dice que todos esos estados de mente oscuros, negativos, son adventicios. They're not integral to our being. Es decir, que no son algo integral de nuestro ser. This is a shocking concept, right? Y este es un concepto de nuevo que como que nuevo para nosotros. Look at all the models of our materialist world. Porque si tomamos los modelos de nuestro mundo materialista, there's this absolute assumption that all the negativity and the positivity are there, that they are all natural parts of us. Porque tenemos esa creencia de que todos esos aspectos negativos y positivos están ahí en nosotros y son una parte esencial nuestra. Yeah. We give equal status to them. Le damos igual validez a unos estados positivos y a los negativos. You go to your therapist and you say, can you give me methods, please, to get rid of all ego, all anger, all fears, all jealousy, and have love and compassion for all living beings? Y vamos a, you don't go. You if you go to your therapist and ask for methods for this. Si tú vas al terapeuta pidiéndole métodos, y dices, por favor, ¿me puede dar métodos para deshacerme de todo mi ego, todos mis pensamientos negativos, todas mis emociones negativas, y que pueda así amar a todos los seres? And have love and compassion for all living beings. Y tener amor y compasión para todos los seres. They will think you're crazy and give you a pill and lock you up. Si le va diciendo estas cosas al terapeuta, pensarán, wow, este se le ha ido la olla, te darán unas cuantas píldoras y si pueden te encierran. So it's a shocking concept, actually. Porque es un concepto nuevo. Now the thing is, we've probably read all these things. I've just been saying now, we've read all these things in books. We've heard them in the teachings. Y sí, todas estas cosas las hemos escuchado, las hemos leído en los libros. But we say them in a kind of holy way. Pero parece que son algo como muy sagrado. Oh, Buddha says we can all achieve nirvana. Wow, el Buda dice que todos podemos lograr el nirvana. Oh, we all possess Buddha nature. Oh, qué maravilla, todos poseemos la naturaleza. We don't búdica. Take it seriously. Pero en verdad no nos lo estamos tomando en serio. Because we not, you know, we used to be our religion in the sky somewhere. Porque parece que Buda es algo así por ahí lejos en el cielo, en el espacio. But when we hear it as real, practical, doable things, we wake up, you know. Pero cuando escuchamos esos métodos prácticos reales, entonces es cuando nos despertamos. Makes sense, right? Y tiene sentido, ¿verdad? Sorry, no, okay, we've just given an over. No, okay. So one more point. This just to finish this little first piece. This the implication of this idea that all the negativity is not at the core of your being, but the goodness is. Like I'm saying with that word sangye, it means we can be, quotes become a Buddha. Y la implicación con esta con esta estos pensamientos de que los aspectos negativos no son algo inherente a nuestra naturaleza, pero sin embargo todos estos aspectos positivos son como la esencia de nuestro ser. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos todos llegar a ser un Buda. We can become a superior being, that term the Christians and the Muslims use. Podemos superior llegar being. A ser un ser superior con la misma idea que tienen los cristianos o los islámicos al respecto. Buddha uses that term, but he says everybody can become one. Porque sí, el Buda también habla de seres superiores. Lo único que el Buda dice es que todos podemos llegar a ser ese ser superior, un ser superior. And what Buddha is saying is this is the potential of all minds, of your mind. Porque ese es el potencial de todas de todos los que tienen mente, de tu mente. Basically, you can become perfect.
Básicamente, ¿qué nos está diciendo el Buda? Puede okay. ser perfecto. My Catholic mother was shocked when she heard this. That's very mamá, arrogant. Mi mamá católica cuando escucha esto, wow, se como que se perturba mucho porque es muy muy un poco arrogante, oh. dice. But this is what Buddha is saying. Pero eso es lo que dice el Buda. Okay, so any questions from all that so far? Okay, hasta ahora, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre lo que se ha estado diciendo? My clock stays permanently on 7 minutes past 5. We're going to turn it on. Go on. How do you do it? I don't know. On. Never mind. We don't need it. I control keep it there. You. No, it's okay. Son las cinco y any cuarto. Questions, anybody? You control sí. me, yeah. Go. Ainhoa, ¿no? Muchos días a esto. Si las plantas no tienen sistema nervioso, no tienen mente, pero formamos parte de un ciclo, estamos en el samsara, ¿dónde quedan las plantas? Ok, vale. Vale. And then it's something that she's a biologist, yes. right? Yep. And then she doesn't understand, I mean, if the plants mm-hmm. they don't have mind, mm-hmm. then what role in this world the plants? I understand. Yeah. Well, according to the Buddha's observation, you know, según el pensamiento budista, and it's not necessarily evident to us, y que no necesariamente es algo evidente para nosotros, yeah, what's called a plant isn't called a sentient being. Lo que llamamos planta no tiene la base cualificada para decir un ser con mente. It's not a mind possessor. Es decir, no posee mente. But on the other hand, we could say, given because Buddha says that there's not a single atom of space where you won't find sentient beings. Pero por otro lado también podemos decir, y especialmente teniendo en cuenta lo que dice la enseñanza budista, que no vamos a encontrar un solo átomo donde no haya seres con mente. And we'll go into this in more detail later. Y hablaremos un poco más en detalle de esto después. It's simply matter, isn't it? Material. Es simplemente materia. Yeah. Well, so is this, isn't it? Y lo mismo que esto, esto es materia. Same nature. Es la misma same naturaleza. Stuff. El mismo. So you know, the Buddhist model, which is a bit similar to the way Galileo and that lot talked in the Middle Ages, they talk about the four elements, not in the way that you'd learn botany or we learn biology yes. or scientific contents of the world. La visión del Buda es similar a como Galileo, pues antiguamente que hablaba de los diferentes de los cuatro elementos, que quizás no es lo mismo que se está hablando en la actualidad. Perdón, que sí, que se está todavía utilizando porque funciona el hablar de reconocer de los diferentes elementos. And when we talk about karma, we'll go into this in more detail. Y cuando hablemos del karma entraremos un poquito más yeah. en detalle. But generally speaking, now we could say the universe consists of matter, which is the four elements. Pero sí que podemos hablar en general que el universo consiste en materia, es decir, en los cuatro elementos. And minds, y mentes, which are not matter. Que no es materia. But they obviously have a very intimate relationship. Pero por supuesto hay una interrelación entre mente y materia. I mean, look at our mind; it's completely coursing through this physical body. So it's physical and mental completely come together, and they depend upon each other. Porque podemos verlo por la propia experiencia. Nuestra mente funciona o trabaja con todo este cuerpo y hay una interrelación muy íntima entre mente y materia, entre nuestra mente yeah. y nuestro cuerpo. So we'll go, when we go into karma, we'll talk about it in more detail. Cuando hablaremos del karma, vamos a hablar un poquito okay. más en detalle so de esto. For now, that do? Basta con esto de momento. Okay. Okay. Someone else. ¿Alguna otra preguntilla, Carmen? Entonces, por ejemplo, a mi padre le dio una embolia, ¿no? Cerebral. Mm. Cuando tienes mente y cuerpo y tu mente ya, o sea, no responde con ese cuerpo, ¿dónde está la mente? Then, for example, her father has a stroke yes. in the past. Mm. And then already, even if you have the body, but that body that's with right. that mind looks like they are not connected, right. then where is the mind at totally that moment? Totally connected. Sí, claro que or están start, muy relacionadas. It's claro, clear. Claro que están muy relacionadas cuerpo y mente. No, but she asked, no I understand. Okay. Okay. But you know, in your Tibetan doctors, you go to your Tibetan doctor who uses this model as a basis for his medical system. Pero si, por ejemplo, vas a un médico tibetano que utiliza este modelo para su sistema médico, and they accept completely the interdependent relationship between the physical and the mental. Y que, por supuesto, aceptan la interdependencia entre lo físico y lo mental. So, for example, your father having a stroke
part of his body has been affected, which impacts upon certain parts of his mind, and so they can't function. We can see this. They can't come out through the, they can't express themselves through the physical. Por supuesto, como ha tenido pues una trombosis, eso ha afectado a parte de su cuerpo que le impide entonces expresarse, dependiendo a qué parte del cuerpo le haya afectado. I mean, we can see we have sensory consciousness. Porque claro que tenemos, todos podemos ver que tenemos conciencia sensorial. So remember, the word consciousness in Buddhism is synonymous with mind, and it's not physical. Y recordar siempre, cuando hablamos de la palabra conciencia en el budismo, es sinónimo de mente y estamos refiriéndonos a algo que no es físico. So you have eye consciousness. Entonces hablamos de conciencia visual, which is that part of your mind that functions through the medium of the eyeball. Que es esa parte de nuestra conciencia o de nuestra mente que funciona a través del órgano visual. So if no eyeball, no consciousness, no eye consciousness. Si no hay globo ocular, no hay conciencia visual. So if part of your brain is disturbed, then you can't speak properly. Entonces, si parte de nuestro cerebro se afecta, no puedes hablar adecuadamente. But your mind, your thoughts are working perfectly. Pero sin embargo, tus pensamientos funcionan perfectamente. I remember recently some story about some Italian mother whose son was completely deeply in a coma and she wouldn't let them pull the plug, you know? So he lived for 25 years in this coma, and then one day he wakes up completely, and he said he was conscious the whole 25 Mamma years. Mia. He knew everything was going on. Recientemente es una noticia era de una mamá italiana que tenía un hijo que había estado 25 años en coma. Ella se negaba a desconectarlo, y a los 25 años la persona despertó. Ya pudo empezar a funcionar, a expresarse, y dice que era totalmente, o sea, que su mente estaba totalmente consciente durante todo el tiempo del coma. I mean, even I remember hearing about one. There's a certain kind of drug, I remember, in America, because they used to work with people in prison. So there's a certain kind of drug they put in the injection that kills the prisoner, that paralyzes them, yes. So they don't look like excited when they're dying. They want them to look like they're dying peacefully. Yes, yes, you know. Yes, yes. También hay una droga que se utiliza pues allí en Estados Unidos para matar, es decir, cuando están condenados a muerte, que esa droga lo que hace es paralizar tu cuerpo. Para que no se note que estás sufriendo muchísimo cuando mueras, para que parezca una muerte apacible, aunque interiormente, pues claro que estás consciente. So they used to use this same drug when they gave people, for example, operations on their eyes, so they could be paralyzed, so there was no movement. Y dan esa misma droga, por ejemplo, también cuando te operan de la vista, porque así te paraliza y no hay movimiento ocular. So there's a story about this woman for whom the anesthetic didn't work. Y la historia de una mujer en la que no funcionó la anestesia. She was totally conscious, but she couldn't move to show that they were cutting her eyes for 2 hours. But she was paralyzed, but she couldn't express it because she was paralyzed. Y era que estaba totalmente consciente de que le estaban abriendo el ojo, cortando el ojo durante las 2 horas que duró la operación, pero como estaba paralizada, pues claro que no podía expresar nada. So what I'm pointing out is mind is one thing and it can work fine, but it doesn't mean that the body can express it. Eso qué quiere decir, pues que claro que su mente estaba funcionando perfectamente, aunque su cuerpo no estaba funcionando bien, que es lo mismo que sucede con la trombosis. You know, when you go to your Tibetan, because when you go to your Tibetan doctor, he'll feel your pulses, sí. Like the Chinese doctor. Cuando vas, por ejemplo, al médico tibetano, lo primero que hace es tomarte el pulso, igual and que hacen los chinos. And the way they talk chinos. About the physical is the four elements. They feel the wind energies and different things like this. This is the way they talk about the physical. Y entonces te empezarán a hablar de cómo están tus elementos, el elemento aire, físico, etcétera. And they will, and because the physical at this subtle level has an intimate relationship with attachment, with anger, with your mental problems, they can identify what the problem is, give you a certain herb which can help your body, which in turn helps your mind. Same as if, you know. Y como esos pulsos físicos están, o ese cuerpo físico a su vez está relacionado también con los elementos mentales, como el apego u otra serie de elementos mentales, pues saben identificar perfectamente qué tipo de hierba te va a poder ayudar para reducir esos estados mentales y funcionar mejor físicamente. So if you're depressed, you go to your Western doctor and they give you Prozac. Or whatever it is. Si estás deprimido, te vas al psiquiatra aquí occidental y te da el Prozac o cualquier otra cosa. Well, Prozac for the materialist world, it works on the chemicals, doesn't it? It works on the balance of your chemicals or something. Y sí, pues para la medicina occidental, pues el Prozac funciona en equilibrar pues los elementos físicos. Well, strictly speaking, the Buddhist way of saying it doesn't work on the depression, it works on the physical part that impacts upon your depression. ¿Y cómo lo interpretaría cómo hablaría el Buda? Claro que esas medicinas trabajan sobre los elementos físicos, pero no
los elementos físicos que se han visto alterados por esa mente, pero no trabajan sobre la mente que asiente la depresión. Because depression is mental, not physical. Porque tu depresión es algo mental, no es físico. Yeah, we'll talk about these things. Anyway, long answer, but does that make sense? Quizás es mucho una respuesta larga, pero igual tiene sentido. ¿Alguna otra, Chelo? Yo soy bastante nueva en el budismo y me he pasado la vida entera preguntándome la razón de existir, buscando un principio, buscando una razón futura. El budismo, hasta lo que yo he visto ahora, no entra en eso. ¿Cómo parar de pensar en eso? ¿Cómo puedo dejar de pensar de dónde venimos, a dónde vamos, por qué? Vale. She said she's quite new on Buddhism and always she has been thinking, oh, why are we here? From where I come to where I go, things like that. And she said, until now, I don't know. I don't find that Buddhism says something about. What can you tell me, or how to stop to think about this? Okay. So did you not hear me talk about what Buddha says our potential is? Did you not hear that? No has escuchado. We're lo going que to go dicho. Into it in detail. So isn't that kind of an impressive, interesting assumption? No, has, no me has escuchado perfect, hablar you can become an enlightened being. We'll go into what it means in a minute. But isn't that a bit of a shocking idea? Es decir, no me has escuchado hablar sobre la naturaleza, el potencial de la naturaleza en nuestra mente, ¿qué quiere decir eso? ¿Hacia dónde nos lleva o qué conlleva esa comprensión? So, okay, this is answer in another way then. En cierta forma, esto es una respuesta, si reflexionas. What Buddha is saying is that what's your name? Chelo. 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 How do you spell that? Chelo. Chelo. Like cello. Oh, I see. On consuelo. Like oh, okay. Oh, cello. Okay. Yes. Consuelo. Very nice. Cello. Okay. So there's cello. Okay. So this is the name for this particular person here. Okay. This combination of body cello and mind. Cello es el nombre a esta persona aquí, a esa combinación de cuerpo y mente. So we know if you're a Catholic, God made you, and God has His plan for you. Entonces sabemos si fueras católica sabríamos que Dios tiene un plan para ti and I'm not y que te ha creado. Y okay, yo no voy a negarlo. So then that tells you your job if you're a Christian, doesn't it? Entonces, si eres cristiana, te harán tu faena, tu trabajillo. Is to fulfill God's wishes. Que es satisfacer los deseos de and Dios. And accept God's will. Y aceptar el destino, la voluntad de Dios. And if every Christian lived this way, they'd all be very happy people. Y realmente, si un cristiano vive de acuerdo a ello, va a ser una persona muy feliz. But like the rest of us, they all like to complain. Pero al resto de nosotros nos gusta protestar. And if you're an Italian, you'd blame God. I don't know if Spaniards do, but Italians have the rudest words when things go bad. They abuse God. Pero si eres italiano, entonces vas a blasfemar contra Dios. A los italianos les encanta blasfemar contra Dios. In Italy, in the 80s, when Lama Yeshe was visiting Geshe Jama Gyatso, his friend from the monastery, and he was in a hospital, and all the Italian boys in the ward were translating the rude things that the Italian men were saying, complaining when things go wrong, that God is a pig. Entonces, cuando Lama Yeshe estaba en Italia, en los 80, sí, exacto, y estaba con su amigo, que se llama Payaso, que era el lama que vivía allí en el centro, y creo que it was when Lama Yeshe went to hospital, los hombres visit Geshe Jama Gyatso. Ah, exacto, y fue a visitar a que se llama Payaso, que estaba en el hospital o algo así, en aquella época los estudiantes decían las barbaridades más fuertes que te puedes imaginar sobre Dios. Estaban quejándose. Have rude words for God? I think English, Irish, Catholic, you never heard a bad word about God. Le pregunta que si en España también tenemos decimos palabras feas contra Dios. Digo, sí, dice, nosotros dicen no usamos en inglés o en Australia no se usan palabras muy feas contra Dios. The Italians came later. Vinieron luego los italianos a blasfemar. Okay, so where were we there? What happened? Oh yeah, okay, so that would be the purpose of your life. Now, my feeling is if you're a materialist, there's not much purpose. No wonder we all kill ourselves. Entonces, claro que si eres cristiana, ese sería el propósito de tu vida. Si uno es materialista, pues la verdad es que no tendría mucho sentido y pues mejor te quitas la vida. ¿Qué? You're a bunch of material. Porque tú eres simplemente un puñado de algo físico, material. And frankly, I think the materialist view is a pretty shocking one. Y la verdad creo que la visión materialista del mundo es bastante impactante. So this woman who's got a lot of delusions and that man who's really deluded as well, they get together and they make another deluded person. I think it's a bit depressing.
esta mujer completamente con tantos engaños se junta con ese señor totalmente, también con una mente totalmente engañada, para hacer un niñico exactamente igual de engañado. And then they throw you out and tell you it's your fault later. When you go to your therapist, they say, no, stop blaming your parents. Well, I think you're wrong. You should blame your parents. Y luego encima para decir, no, no, esto es tu falta. Y luego cuando ese niño va al terapeuta para decir, no, es que al fin de cuentas es la falta de ello, dice, no, no, es tu responsabilidad. Entonces, en fin, es un jaleo. Anyway, so Buddha's view is, as we're hearing a little bit already, quite different. Pero como estamos escuchando, la visión del Buda es bastante diferente. So then you asked, it's interesting the way you asked the question, who are we and why are we here? You said es interesante words, right? La forma en la que has hecho la pregunta, ¿quiénes somos y por qué estamos aquí? Which that question, if we really analyze it, sort of implies somebody else who's got a plan for us. Porque si reflexionamos, esa pregunta parece como que induce a pensar o implica que hay alguien que nos ha puesto por aquí. And this takes a time for us to get used to. Y lleva un tiempo el acostumbrarte, el familiarizarte con esto. But for Buddha, there's no person up there pulling the strings. Pero en la visión del Buda no hay un ser por ahí arriba que esté manejando las there's cuerdas. No one running the show. No hay nadie que esté dirigiendo la función. There's no one up there, you know, punishing or rewarding. No hay nadie que esté castigando o recompensando. We are each of us creating our own reality every minute. Cada uno de nosotros hemos creado nuestra propia realidad. So basically, you know, Buddha's saying Chelo's consciousness, which is in this body at this moment. Entonces, el Buda que diría la conciencia de Chelo que está ahí en ese cuerpo. If we this is the simple concept of cause and effect. Esta es una exposición simple de causa y efecto. If you track back this physical body of yours. Si tú si retrocedes atrás en tu en ese cuerpo físico tuyo. It's a linear process of cause and effect, isn't it? Hay un proceso causal, hay un proceso de causa y efecto, ¿no? Hay como todo un fluir de causa y efecto. The moment before conception, you know that this body of yours would have been in your mummy's body, your daddy's body. You keep tracking. You're not going to find a first moment. You're going to get back to the first moment of the universe, and then you got to keep going back before that. Yes. Entonces, si tú vas retrocediendo hacia atrás, pues sí vamos a llegar hasta nuestra niñez, ese momento en el que se junta el esperma y óvulo, pero si vamos siguiendo la continuidad de esa materia, no vamos a encontrar un momento inicial de donde empieza el universo, porque incluso ese momento que se pueda encontrar a su vez viene de antes. You know, in all these marvelous conversations that Dalai Lama has been having with all the best brains in the West for the last 30 years. Estas increíbles, maravillosas conversaciones, encuentros que tienen su ante el Dalai Lama con las mentes más lúcidas de los científicos en la actualidad. As he said one time, Big Bang. No problem. Dice, vale, okay, el Big Bang, no hay problema. Just not the first Big Bang, that's all. Porque no es el primer Big Bang, basta. So in other words, the material world, you know, we keep looking for the first moment. Entonces, incluso en el mundo material, vamos a intentar buscar ese primer momento. We're all looking for the first Big Bang, you know. Vamos buscando ese primer Big Bang. If we're Christians, we call it God. Si somos cristianos, diríamos Dios. Materialist world, we're still looking. Pero los científicos, los materialistas todavía están buscándolo. We're also el primer looking momento. For the big capital R reason, the big why, you know. Pero nosotros estamos todavía buscando ese gran porqué, esa gran razón like del porqué. Like a big plan somewhere, all written in a secret book. Como buscando ese gran plan, como escrito en ese libro secreto. Well, for the Buddha, it's not like that. Pero no, el Buda no tiene ningún and plan secreto. It almost sounds boring initially. Sorry. It almost sounds boring initially. Incluso parece aburrido lo que nos dice el Buda. So Chelo, so we can now track back your consciousness in the same way we track back the entonces, body. Igual Chelo que podemos ir retrocediendo, se puede ir retrocediendo atrás en tu propia continuidad física, pues yeah. Exactamente igual con la continuidad mental. So vamos a ir retrocediendo atrás. If you had perfect memory, si tienes una perfecta you could memoria, track back every microsecond of all your thoughts and feelings and emotions, podríamos identificar cada microsegundo de instante de conciencia. This river of mental moments. Como ese río, ese fluir de momentos mentales hacia atrás. And Buddha would, you know, you keep going back, you're going to get back to the first second of conception. Y si vamos así, pum 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 hacia atrás, vamos a llegar hasta ese primer momento de la concepción. But what about the previous second? Pero ¿qué pasa? Well, that's ¿cuál your consciousness. ¿De dónde viene ese momento previo de la concepción? Your consciousness at a subtler level. Pues tu conciencia inicial en ese primer momento de la concepción a un nivel sutil. And the Buddha would say you keep tracking it back a few weeks, you're going to find that it was in a previous body. Pues lo que vamos a poder encontrar si vamos retrocediendo hacia atrás es que ese primer momento de conciencia muy sutil viene de los momentos anteriores que esa conciencia estaba vinculada con otro cuerpo. To the previous conception.
Y así seguimos hacia atrás y podremos seguir retrocediendo atrás a la concepción anterior, al cuerpo anterior. And you're going to keep going back. Y así vamos a seguir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y no vamos a encontrar un primer momento. You can't find a first moment. No podemos encontrar un primer momento de la conciencia. Porque si encontráramos un primer momento de conciencia, that means it didn't have a cause. ¿Qué querría decir? Que no tiene causa. And there's nothing exists that didn't have a cause. Y no hay nada que exista sin causa. So the Buddha is basically saying, entonces Buda básicamente, that your consciousness is a beginningless river of mental moments. Nos dice que si nuestra conciencia es un fluir sin comienzo interminable de momentos, it was never created. Pues entonces nunca it never ha sido began. Creada, nunca it, va a cesar, it can't. No puede. And also he would say it never ends. Es decir, no ha sido creada, so ni hay un comienzo ni tiene so un fin. Trillions of minds, entonces los trillones de momentos de mente, these mental continuums, de estos momentos, de este continuo mental, that are beginningless and endless, sin principio ni fin. And this is where now the karmic business comes in, and we'll go into this after our tea break, or who knows when. Y ahí es donde entra, juega el papel el karma, que entraremos. And that every microsecond of that consciousness, in Chelo's consciousness, y cada microsegundo de instante de conciencia de Chelo, every microsecond of what you think and feel and say and do now. Cada microsegundo de lo que tú, de tus sensaciones, sentimientos, de lo que tú piensas ahora, is the result of your past programming. Es el resultado de tu programa anterior. Programming in your consciousness. Programado en tu conciencia. Yeah. Every microsecond of what you do now. Cada microsegundo de lo que tú estás haciendo ahora. You're programming your consciousness. Está programado por tu conciencia. You're sowing seeds in your consciousness. Ha sido sembrado esas semillas en tu conciencia. That will ripen in the future as your future experiences. Perdón, cada cosa que estás haciendo en estos momentos está sembrando esas semillas en tu conciencia y programando lo que vas a experimentar en los momentos posteriores. So the Buddha's answer to what's the point of all this? Y el Buda dice, ¿cuál es el Buddha, sorry, point? Buddha's answer to the question, what's the point entonces, of all this? La respuesta del Buda de qué, cuál es el punto de todo esto, por qué todo esto. Well, it's absurd. Es absurdo hacer esa pregunta. Sorry? All the suffering is absurd. Él nos dice, es absurdo y todo este sufrimiento que experimentamos es absurdo. So what Buddha is saying is the potential of this mind of yours and mine and the ant and the dog and the giraffe. Porque el Buda nos dice todo el potencial de tu mente. The giraffe, I didn't get. The ant, the dog, the giraffe, the same potential. Sí. Porque ese potencial de tu mente que posees tú y todos los seres, la jirafa, el elefante, todos los seres. Is to remove from your mind. Es eliminar de tu mente the causes of suffering, las causas del sufrimiento to grow in your mind, y cultivar en tu mente the causes of happiness, las causas de felicidad and to develop this mind of yours, y desarrollar tu mente into its innate potential for Buddhahood, en ese potencial innato para la budeidad, which means you'd have infinite wisdom, ¿qué quiere decir? Que tienes sabiduría infinita, sabiduría, claridad, infinite love, amor, infinito amor, infinite compassion, infinita compasión, your consciousness would pervade the universe, y tu conciencia abarca el universo, and you'd continue, and you'd be able to effortlessly benefit sentient beings. Y entonces podrás beneficiar sin esfuerzo y continuadamente a los seres for whom you have infinite compassion, hacia los que tienes una compasión infinita, whose minds you see perfectly, cuyas mentes puedes ver perfectamente. So what Buddha is saying is our potential for Buddhahood is the purpose of life, to grow it, to develop it. Y lo que el Buda nos está diciendo es que el propósito de nuestra vida es desarrollar ese potencial de nuestra mente hasta la budeidad. That's who we really are. Es porque eso es lo que verdaderamente somos. So, nice. Is that food for thought there? Okay. Dice alimento para el pensamiento, ¿no? Okay. Okay. There's one question from Ali. Someone who's watching on Instagram. Oh yeah, hello everybody. Where's your camera? Hello. Who are you? Who's the person? Is the camera where there? Teresa. Teresa, hi Teresa. She asked, can we be a good Buddhist, have a correct life without studying long and obscure philosophical texts? Entonces la pregunta de Teresa es, ¿podemos ser buenos budistas sin necesidad de estudiar todos los textos filosóficos?
Is right? Is that is Steve? Is this la pregunta? It's, well, it's like being a musician or being a scientist. It's a question of how far you want to go. Bueno, pues realmente es lo mismo que ser un músico o un físico, pues dependiendo de lo de cuánto, a qué lejos quieres llegar. If you want to write music and play music like Bach, you can't avoid the deep philosophical, claro, boring conceptual theories of music. You can't avoid it. Si quieres llegar a interpretar la música como Bach, pues por supuesto no vas a poder evitar estudiar todos estos textos filosóficos. But it's only initially boring and philosophical. Pero si, aunque inicialmente puedan ser textos aburridos, filosóficos, once it becomes experiential and it becomes your knowledge, then it's no longer boring and philosophical, is it? It's just the truth. Cuando se vuelve experiencia, ese conocimiento ya para nada es aburrido porque has descubierto una verdad. So to be really good at anything, you've got to squeeze your brain first, like Lamiashi says. Porque, por supuesto, si quieres ser bueno en algo, tienes que estrujar tu mente, tienes que trabajar tu mente en ello, como dice Lamiashi. What do you think, Teresa? ¿Qué piensas, Teresa? Someone else. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Carmen, cariño. Yo pienso que en parte estoy con lo que dice, pero otra no, porque han habido personas maravillosas como la Madre Teresa de Calcuta o yo qué sé, o Vicente Ferrer, que no han sido de nuestra tradición, que no son budistas y han hecho grandes cosas y son, han sido seres extraordinarios. Y no han necesitado los textos filosóficos. She said that in part of what you said she agreed, but not the whole thing, because there has been great beings such as Madre Teresa, another Spanish man, which is Vicente Ferrer, who is doing nice work. And ¿quién más has dicho? Vicente Ferrer y luego... And some, they darling, but, they okay. brought, no, they brought it with them. They did it last life. They came programmed in this life. That's why Mother Teresa could, was ahead of the game. She'd done all the work in the past life. Mozart, the same. His mummy gives him a piano at the age of 6. Off he goes, writing his sonatas. They did the work in the past, darling. Pues, pues claro que han hecho maravillosas cosas en este mundo porque estos señores, estas, estos seres increíbles ya han venido programados. Programados por las maravillosas cosas que han hecho ya también en el pasado y, por supuesto, claro que en esta vida han podido hacer tanto bien. Lo mismo que en Mozart, el que pudiera a los 6 años a tocar esas y componer todas esas cosas increíbles es porque ya el trabajo ya se lo habían hecho. You see the point. Hay que comprender. That's why Hitler was so good at what he did. He brought it with him. He was very good. He didn't have to work so hard to hate all those people and kill them. Everybody did his wishes. He practiced it before. Buda, ¿no? Hitler. Ah, Hitler. Good or bad, same idea. Exactamente, tanto para lo bueno como para lo malo, ya se viene como aquel que se ha aprendido. El Hitler tampoco se tuvo que esforzar mucho, ya desde pequeñito era más bien malvado, ¿no? Y para él no le costó ningún esfuerzo cargarse a todos los que había que cargarse. ¿Por qué? Porque el trabajo ya lo traía hecho. We're not empty vessels from the time we can see. We're fully programmed with our potential. No somos recipientes vacíos desde que nacemos. Ya estamos como aquel que dice programado por nuestro propio karma. That's the Buddha's view, anyway. Y eso es lo que dice el Buda, ¿eh? What else? A ver, alguna otra preguntilla, comentario. Okay, so let's now move into the psychological model of the mind, according to the Buddha. Okay, vamos ahora a entrar en el modelo psicológico de la mente de acuerdo a lo que habla el Buddha. Yes. So, Buddha's, basically we can say we have the two ways the mind functions. Entonces, básicamente vamos a hablar de, se dice de que hay dos formas en las que funciona la mente. Sensory and mental. A nivel sensorial y mental. So, like I said, you know, before, using the example of Carmen, is it Carmen? Was that Carmen before? Carmen, sí. Okay. Mentioning her point before about, you know, the stroke, when we mentioned we've got the sensory consciousness. Remember, that's not physical, but it functions obviously through the medium of the physical. Como por ejemplo antes en relación a la pregunta tuya, Carmen, pues podemos ver que tenemos una conciencia sensorial que no es física, pero que funciona a través de lo físico. And now, as far as the Buddha is concerned, you know, Lamayeshi would say we make the body the boss. De hecho, como diría Lamayeshi, hemos hecho que el jefe sea el cuerpo. But big mistake. Pero es un gran error. Because we have a series of assumptions here about the sensory experiences. Porque tenemos una serie de creencias sobre las experiencias sensoriales. No. If we see this chocolate cake on the plate, si vemos ese pastel de chocolate en la mesa, en el we plato, will say, oh, wow, look at that delicious chocolate cake. Lo primero que vamos a decir es decir, wow, está delicioso, so mira qué pastel de chocolate. We're assuming that our eye consciousness sees a delicious chocolate cake. Creemos que nuestra conciencia visual está viendo un maravilloso pastel de chocolate. Not true. Pero no es verdad. This is already very, very helpful.
Y saber esto es muy, muy útil. The eye consciousness, the Buddhist view of senses, the eye consciousness has a very limited capacity for cognition. Cognition is the function of all mind. La visión budista es que nos dice que nuestros sentidos no tienen una gran capacidad de cognición. Eye consciousness cognizes two things. Porque qué es lo que conoce la conciencia visual, solo son dos cosas, lo shape que percibe and color. Shape y lo and único color. Que percibe es forma y color. Really limited. Basta, eso es lo que la conciencia visual. Y el oído, la conciencia auditiva, solamente conoce sonidos. I will go when I hear that when I hear that trumpet coming out of the, you know, I will say, wow, listen to that amazing Miles Davis. Por ejemplo, Miles Davis. Miles Davis. Ah, sí, a jazz trumpet. Vale, vale. My great hero. Cuando escuchamos esa trompeta maravillosa, decimos, wow, aquí está Miles Davis, que creo que es su héroe. The second I hear one note, I'll go, that's Miles, and I'll bliss out, you know. Ah, entonces tan pronto oyes una nota, decimos, ah, sí, sí, es Miles Davis. So I think it's my ear consciousness hearing it. Entonces parece que es mi conciencia auditiva la que está oyendo a Miles Davis este. Pues no, no es verdad. So what's going on here? Porque ¿qué es lo que está pasando? This is where the senses work hand in hand with the mental consciousness. Es decir, nuestros sentidos están yendo de la mano de nuestra conciencia mental. And this is the mental consciousness, that's where the workshop is, as Lama Zopa says. Y ahí es en nuestra conciencia mental donde tenemos que hacer todo, es nuestro taller de trabajo, como diría Lama Zopa. That's where all the stories are. Porque ahí es donde están todas nuestras historias. All the programming. Todos nuestros programas. All the interpretations. Todas nuestras interpretaciones. You know, brown triangle is cognized by the eye consciousness. Ese brown triangle, ¿no? Mm. Ese triángulo pues marrón es percibido por nuestra conciencia visual. But the story about it, the delicious chocolate cake, that comes from the mental consciousness. Pero toda la historia sobre ese pedacito, ese triángulo marrón del pastel de chocolate que es tan delicioso, eso viene de nuestra conciencia mental. You know, if I see handsome, if I'm, you know, so I say if I'm in love with Steve. Por ejemplo, si decimos, wow, estoy enamorada de Steve. I believe when I look at him that he is a divine, handsome person from his head to his toenails. Entonces lo miraré y pensaré, oh, desde la punta de la cabeza a la de los pies es maravilloso. We believe this 1,000,000%, don't we? Y lo creemos 1,000,000% de seguro que es así. But it's a story made up by my mind, not my eyes. Es una historia que me he montado por mi mente, no por mis ojos. Elaborate story. Una historia elaborada. I mean, if you wrote down every thought you had when you fall in love, you'd write a novel already, you know? Hundreds of pages of dramatic stories about this Tan person. Tan pronto te enamoras, estás convirtiéndote en un novelista increíble porque en ese momento ya estás inventando tantas historias. And this is the amazing point that Buddha is making. We kind of know it's true if we analyze it like this. We know it's true. Y eso es lo que realmente nos señala el budismo. Y la verdad es que si analizamos nos damos cuenta de que es verdad. But we fall into the trap of believing what our senses experience. El problema es que caemos en la trampa de creer lo que nuestros sentidos experimentan. We're not being accurate enough. No somos lo suficientemente precisos. And this is a very sobering point. Y es, we are. It's a very sobering point. Sobering. Sober, calming. It's quite, you know, if you're sober, you're not drunk. So. Ah, sí. Entonces no estamos como sobrios, por así decirlo. Sí. It really shows us that the stories in our mind are where all the ridiculous nonsense is. Es decir, lo que nos está mostrando es que todas esas fantasías, esas historias en nuestra mente son ridículas. But it's very hard to see this. Pero no es fácil, es duro el ver esto. Because we're like puppets on a string, you know, pulled by our sensory experiences. Porque cuando estamos mirando fuera, estamos como arrastrados por nuestros sentidos. So, you know, okay, so let's look at the contents then of the mental consciousness, because this is the point. Entonces vamos a mirar en lo principal, en la conciencia mental. So Buddha's view is very simple. Y la visión budista respecto a la conciencia mental deceptively es muy simple. The model of the mind in Buddhism is deceptively simple. Es increíblemente como decepcionantemente simple. Yeah. Buddha talks, visión budista sobre la mente. There are three categories of states of mind. Porque hay tres categorías de estados de mente. So simple. Tan simple. Positive, negative, neutral. Positivo, negativo, neutro. Let's forget the neutral. Vamos a ir al estado neutro. No, let's not forget the neutral. Let's not forget. I'll give an example of a neutral state. Va a dar un ejemplo de un estado neutral. You know, Buddhists talk a lot about mindfulness.
Por ejemplo, los budas hablan, en el Buda se, en budismo se habla mucho de la atención. And these days with, you know, popularity of meditation and this mindfulness meditation, which is fantastic, there's a lot of going on about this mindfulness. Y de hecho, en la actualidad, especialmente este concepto de desarrollar la atención se ha popularizado muchísimo y sí está. And we would all say, oh yes, that's a virtuous state of mind, that's a positive state of mind. Y así se tiende a categorizar que ese ser consciente o la atención, practicar la atención consciente, but not true. Es una mente virtuosa, not pero true. No es verdad. As Lamazopa points out, thieves need mindfulness. Como la Mazopa nos recuerda, los ladrones necesitan mucha atención consciente. In other words, mindfulness is a state of mind that's neither good nor bad. It's a question of what you use it for. ¿Qué quiere decir? Pues que practicar la atención consciente per se no es un estado positivo de la o negativo de la mente, depende de cómo lo utilices, okay. ¿Sí o no? Okay, so es what neutro. Are the states of mind we need to pay attention to? Entonces, ¿a qué estados mentales necesitamos prestar atención? Well, the very beginning stages of practice, the negative ones. Pues en nuestro comienzo de la práctica, a los estados mentales negativos. And we could spend the next 2 days, the next year talking about these, and we would never exhaust the topic. Y aunque nos pasáramos todo este año y el siguiente hablando de esto, no acabaríamos de abarcar todo este tema. And understanding these states of mind is actually really an absolutely crucial thing to do if you want to be a Buddhist. Y si queremos comprender nuestra mente, es crucial comprender estos aspectos oscuros o negativos because, de la mente. Because from what we've just said, we can see the Buddha is saying they are not at the core of our being, and so we need to be able to identify them so we can remove them. Porque como el Buda nos dijo, no son una parte esencial de nuestra mente y necesitamos identificarlos para erradicarlos. So in the Four Noble Truths, it's a very nice little packaging of Lord Buddha's teachings. Y en las cuatro nobles verdades están como muy bien contempladas la totalidad de las enseñanzas de Buda. Packaging. Contempladas, agrupadas, empaquetadas. Yeah, that's the one. That's sí, the sí. word. Packaging of Buddha's teachings. According to the third noble truth, which I like to talk about first. De acuerdo a la tercera noble verdad, que es de la primera que quiero hablar. The context of the four noble truths is suffering. El contexto de las cuatro nobles verdades es el sufrimiento. So the third one, he tells us we can be free of it. Pero es que la tercera noble verdad nos está diciendo puedes liberarte del sufrimiento. And that's encouraging. Y eso realmente es alentador. But I always think if you hear the first one first, which is there is suffering. Pero siempre pienso, wow, si escucho la primera noble verdad, que lo que nos está diciendo, hay sufrimiento. And Buddha goes into great detail about what it is. Y la verdad es que el Buda entra en detalle mucho, en profundidad. You get pretty depressed. Por la verdad es que te deprimes bastante. But even then, even worse when you hear the second noble truth, which there are causes of suffering. Pero todavía te deprimes más cuando te enteras que hay causas de sufrimiento. Even worse because you're the cause. Porque encima sabes que tú eres la causa. So by now you want to kill yourself. Y bueno, para entonces ya te quieres quitar la vida. And you give up before you hear the third one where he says you can be free of it. Y abandonas antes de llegar a escuchar la tercera noble verdad que te dice te puedes liberar del sufrimiento, hay una cesación al sufrimiento. So I think it's good to mention the third one first. It gives encourage. Entonces creo que por eso me gusta mencionar, hablar siempre primero de la tercera noble verdad para dar un poco como de aliento. But basically the third noble truth, one way of saying it is that Buddha says that there is this potential that all minds possess to be free of suffering. ¿Y qué es lo que nos dice esta tercera noble verdad? Nos está diciendo que la mente tiene el potencial de verse libre del sufrimiento. It seems a bit abstract, doesn't it? Free of suffering. Y bueno, eso es algo que tenemos que mirar, liberarse del sufrimiento. And this is the meaning of the word nirvana, actually. Pero de hecho, el significado de la palabra nirvana es ese. It's not some place like heaven. No es el cielo. It's really nirvana. A word that you can say, speaking loosely, you can say it, a word used to refer to the mind of the person who's done the job that Buddha says we can do, and they have literally freed their mind from suffering and its causes. Hablando de una forma así como suelta, general, podríamos decir que el nirvana es el resultado de una mente que ha hecho el trabajo que el Buda ha mostrado, ha propuesto y que ha logrado liberarse pues de todos esos estados de sufrimiento. So if it's true we, you know, if it's true we do have the potential to be free of suffering and its causes. Y si es cierto que todos tenemos ese potencial de liberarnos del sufrimiento y de sus causas. It's like hearing that, you know, water. Buddha's saying that mind in its Buddha's saying mind in its nature is pure, and we'll talk about this. Mind in its nature el Buda is pure. Nos dice que la mente en su naturaleza es pura. So if it's true, like we could say, water in its nature is pure. We know that 2 bits of H and 1 bit of O.
así como pues eso, la naturaleza de la mente es pura, así como la naturaleza del agua en sí misma pues también es pura, son dos de oxígeno y uno de dos de hidrógeno y uno de agua. But we all know water can be polluted, don't we? Pero sabemos todos que el agua puede ser contaminada, ¿sí o no? So Buddha comes along and tells us that water can be freed of pollution and its causes. Pero el agua puede ser libre de esa contaminación, lo mismo que nuestra mente puede ser libre de la contaminación y de sus causas. So mind, he's saying, can be free of suffering and its causes. Es decir, nuestra mente puede ser liberada del sufrimiento y de sus causas. Well, if this is true, we better know one, what is pollution, and two, what causes it. Y si eso es verdad, entonces necesitaremos saber qué es lo que contamina a nuestra mente y cuáles son sus causas. And you know very well, if you want to remove pollution from water, you're not just going to be all vague about it. You've got to be scientific and precise. Y de la misma forma que si queremos depurar el agua, no se puede hacer así de una forma general. Tienes que ser muy preciso, científica, saber identificar esa polución y cómo sacarla. So you need to understand the first noble truth, which is what is pollution, what is suffering. Y para eso necesitamos comprender esta primera noble verdad. ¿Qué es la polución? ¿Qué es el sufrimiento que hay que quitarlo? Hemos de ser científicos. Tienes que ensuciarte tus manos. Now, if you don't like swearing, you should close your ears now. I'm going to swear. Si no, swearing es juramento, ¿verdad? ¿No? Si no os gustan los tacos, ahora cerraros los oídos porque voy a soltar uno. In order to understand suffering, you really, it's like a friend of mine who's a therapist and who's a Buddhist. She says it's like having, really being a Buddhist, doing this work is having your hands in your own shit. Como una amiga mía budista, terapeuta, dice, si quieres realmente ser budista, necesitas meter tus manos en la mierda. So to really understand the nature of that pollution in that water, you've got to wade in knee deep into the stinky, ugly stuff and really learn to know its nature, don't you? Porque igual que si estás, que quieres depurar el agua de un sitio polucionado, necesitas meterte ahí en ese fango para averiguar lo que es eso y poder... erradicarlo. And this is the job of knowing your mind. Y este es el trabajo de conocer tu Because mente. Not only the suffering is in the mind, but the second noble truth, the causes of it, are also coming from your mind. Porque no solamente el sufrimiento viene de tu mente, sino las causas de ese sufrimiento vienen de tu propia mente. So this is not comfortable for us. Pero esto no es algo que nos agrade, no es cómodo. And why not? ¿Por qué no? Because the views we believe are true now are very different from the Buddha's. Porque hasta ahora lo que hemos estado creyendo es algo muy diferente a lo que el budismo propone. We believe that my mother and father made me. Porque creemos que han sido el papá y la mamá los que nos han hecho. We believe therefore they are the cause of my suffering. Por lo tanto, ellos son los culpables de que yo sufra. Which exists in my body, my genes, my DNA, you know. Ellos me han dado mi cuerpo, mis genes, etcétera. Everything in our being wants to not be responsible. Y todo lo en mi vida yo no soy responsable. This is the irony of ego, you know. Y eso es realmente pues tener un ego. It's like Lama Yeshe would call ego the self-pity me. Lama Yeshe decía el ego del pobrecito de mí. Yeah, what is it in por Spanish? Mí, pobrecito de mí. Oh yeah, the same as they say in French, yeah. Pauvre petit moi. The self-pity me. Es decir, and it's el ego del pobrecito this, de mí, el yo del so pobrecito de mí. All we want to do is put the responsibility on someone else. Porque ¿qué hace ese ego pobrecito de mí? La responsabilidad de todo or, lo que me pasa es de los otros. Conversely, turn it into guilt and self-hate. O la otra versión, okay. La culpa de todo la tengo yo. But to wade in knee deep into that stinky oil and analyze it carefully and reasonably to see why it is suffering, this is hard for us. Pero para nosotros es duro meternos en toda esa ciénaga sucia con la que tenemos que trabajar de nuestra mente. So we've got to be brave to do this work. Y hace falta ser valiente para hacer ese trabajo. We can stop. Y ahora paramos. Time for tea. Yes, okay. So half an hour? Yes, half an hour. Okay. Entonces vamos, hacemos un pequeño descansito de media hora. Tea out there and coffee. Yes, and yes, there chocolate is. Cakes and biscuits and something like that. Vale, okay. Okay. Thank so you. Please enjoy. Disfrutar. And I'll see you in 30 minutes. Y nos vemos en media hora. Thank you, thank you, thank you.